Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes tengan todos ustedes y van a preguntar por qué está de lentes. Pues porque soy Antonio Zamudio, director de los Agentes de Negro y de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Los saluda con muchísimo gusto Angie Saiz. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Bitácora Insólita. Mi chiqui witch. Ay, papá. Es que acuérdense que hay chiqui mami, chiqui baby, pero ella es como esa hechicera, es chiqui witch. Qué bonito, sí. Ay, Dios mío. Oigan, chicos, pues bueno, ya saben, estamos en viernes, ya mañana sabadito, pero hoy es un día muy especial. Creo yo que, además de celebrar muchísimas cosas de que es viernes, mis amigos los godines van a decir, ya queremos salir de farra y todo lo demás. Vamos a aperturar nuevas fechas del Tour Insólito a partir de julio, señores. Estamos tratando de aterrizar ciertas locaciones en las cuales, pues bueno, vamos a diversificar un poco más este entretenimiento y les vamos a hacer llegar todo por redes sociales. Las redes sociales, Angie, ¿cuáles son? Facebook, El Rincón de la Hechicera, YouTube, Angie-Size y YouTube, Angie-Size. Ah, ya saben la dirección de Angie. En nosotros nos encuentras, ahí está apareciendo sus pantallas. Vean, además estrenamos estos banners. Se ven súper bonitos. Vean nada más, sí. ¿Eh? Diseño by Zamudio. Perdón, lo tengo que decir. La verdad es que me esmeré porque dije, bueno, es como más así misterioso, ¿no? Más caché. Y mis redes sociales, señores, van a aparecer en su pantalla. Por favor, Gaby, si me las veo. Ahora te voy a hacer mis redes sociales. Vean nomás, qué bonito. Muy bonito. Qué bonito, ¿eh? Arroba a mi paranormal en Facebook y arroba agentes de negro en Twitter. Tenemos otro Twitter que es arroba mi paranormal, pero bueno, a cualquiera de los dos podemos, pueden accesar, señores y señores. Pues bien, vamos a entrar en tema, Angie. Estas fotografías causaron mucho revuelo. Nosotros hicimos como la dinámica de ustedes, que ven de extraño. Llegaron a una participación de casi 200,000 personas. Son fotografías de una chica que nos escribió en el Facebook, se llama Fabis. Nada más nos dijo, digan Fabis. Ok, Fabis, muchísimas gracias por las fotos. Algo bien chistoso, antes de entrar al tema de las fotos. Ella me dice, veo rostros fantasmales en mi casa. Desde mi punto de vista dije, ¿cómo? Sí, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Ajá. Vamos a verlas, por favor, Gaby, si me las corres y ahorita les platico. Ok, el misterio de las caras de Iguala Guerrero. Observen con atención, bueno, esta es una serie de fotografías. Nosotros hicimos un slideshow en el cual, pues bueno, son una serie de tantas fotografías. Me dice, mira, aquí está con flash. Las fotografías con flash las saco normal. Se ve totalmente común mi casa, pero justamente cuando le apago la luz y no le meto el flash, empiezo a tomar fotografías y se ven estos rostros. Van a ver a continuación cómo se empiezan a plasmar estos rostros. Yo te lo voy a poner aquí, Angie, porque tenemos la pantalla pequeña, pero aquí te lo pongo. Sí, para que se pueda ver un poquito mejor. La verdad es que son rostros muy definidos. Lo más extraño del asunto o del caso es que estos rostros parecieran que están de alguna manera interactuando con ella, ¿no? Entonces, hay rostros que sí dices, ve, uh-huh. O sea, se define boca, se define ojos, nariz, pero algo bien, bien curioso del asunto es que están en distintos ángulos. O sea, me dice ella, yo estoy sacando una serie de fotografías y salen estos rostros, y de repente salen en perspectiva alejada de mí, y en perspectiva cercana de mí. Entonces, es por eso que me dice, yo te pregunto, ¿qué es eso, no? Y le digo, bueno, pues, no, se ven súper claritos. Están impresionantes. Llegué a pensar, inclusive, vean, en esa fotografía, en la que vieron hace rato, se ve el ojo de este ser hasta con pestañas. Sí. O sea, ¿qué onda? Porque aparte parecen seres que no son de esta época. Es lo que, mira, ve. Ahí están viendo en sus pantallas ustedes, nosotros la estamos viendo de este lado. La verdad es que esta fotografía, que es la que más me impresiona, es cuando se ve la boca de esta entidad, se ve el ojo de esta entidad, se ve el ojo que está dentro del cuarto oscuro, y donde está la boca, justamente ahí donde está el barandal, se ve cómo se plasma este rostro, pero translúcido, pero se ve el ojo. Sí, se ve súper clarito. Yo la verdad es que a mí sí me desafió. Yo hasta dije, bueno, a ver, mándame otra serie de fotografías, a ver si es cierto, pero en este momento. Le dije, conéctate por Skype y vamos a hacerlo en vivo y en el dato color. Me dice, órale, va. Se conectó en Skype y en vivo totalmente sacó otra serie de fotografías. Si me la puedes correr, por favor, Gaby. La otra serie de fotografías, por favor. Bueno, entonces me dice, órale, va.
para que veas que no te estoy choreando. Y ella empieza a sacar otra serie de fotografías, yo hablando con ella por Skype. Ok. Y ella tomando sus fotografías, hasta dije, bueno, tira distintos ángulos, yo sé que es ese punto desde donde salen estos rostros, muéstrame un poco más. Y empiezan a, y dice, mira, sin luz, no me voy a ver, pero aquí estoy, me estaba hablando ella y estaba sacando estas fotografías. Y es donde se empieza a ver estos rostros que dices, no, te cae. O sea, aquí el asunto es de que el desafío para uno como investigador es, ¿qué es eso, no? Porque yo no me había enfrentado a un a una aparición tan notoria. Sí, claro, ¿y por qué tantas en el mismo lugar, no? Ajá. De día, de noche. Y ¿sabes qué? En diferentes ángulos, yo siempre, quiero acotar esto porque en diferentes ángulos para mí no es como hacer una fotografía por superexposición, que tú puedes hacer en Photoshop o hay otros programas, inclusive en el mismo celular, que tú puedes meter estas ediciones y puedes meter un rostro y hacer los anuncios y bla, bla, bla. Entonces dije, en este momento no tengo ni idea el por cómo le hace, ¿no? O si es una aplicación. Llegué un momento a pensar que era una aplicación de celular. La buscamos, señores, no había ninguna aplicación que asemejara a este tipo de rostros. O que por lo menos los pusiera así, porque otro punto muy importante en G es que no es el clásico rostro que ves en todas las versiones de los celulares de fantasmas, que se remiten a la película esta del Aro, ¿sabes? Ah, sí. No, son completamente diferentes, digo, me llama la atención que son muy, muy notorios como los ojos, la nariz, la boca, y la nariz es como muy peculiar, es como muy antigua, como ese tipo de nariz como muy recta. Es un buen punto, ¿no? Por ejemplo, para ti, Angie, como es sensorial, eres perceptiva, ¿qué es lo que te definiría estos rostros en un momento dado si tú los vieses en vivo, ¿no? O sea, digo, tomándoles fotografía, ¿no? ¿Qué piensas acerca? A mí me vibra que ese lugar tiene muchas energías atrapadas, pero como de entidades muy, muy antiguas. Ni siquiera se ven tampoco como seres de luz, se ven molestos. Fíjate que es un buen punto, porque yo le comentaba a Fabis, a ver, Fabis, háblales. O sea, llegó un momento en que les dije, interactúa con estos seres, si se están postrando ante tu cámara, interactúa con ellos. Inclusive hay una serie de fotografías más, por favor, la puedes correr, Gaby. Es la de rostros de la segunda parte, es otro clip que se llama segunda parte, por favor. Si no, pues bueno, dejemos esa. La serie de fotografías, mira, aquí, que es precisamente, le dije, a ver, Fabes, habla con ellos o trata de hacer una interacción con ellos, ¿no? Trata de preguntarles por qué están ahí, qué hacen ahí, ¿no? Uh-huh. Y literal ella me dice, mira, voy a preguntarles, ¿sí? Es lo que te digo, y voy a tomar en otra zona de la casa. Yo cuando empiezo a ver las otras fotografías en otra zona de la casa es cuando digo, wow, efectivamente sí se están manifestando. No había extraños sonidos, no había nada. Simplemente ella tomaba una serie de fotografías y se plasmaban en su cámara. Me mandó alrededor de unas 18 fotografías. La primera serie es la que están viendo en sus pantallas. Las otras series son las que me mandó después y en vivo y a todo color. Que es cuando yo me doy cuenta y digo, estamos ante un hecho sobrenatural impresionante, ¿no? Entonces me decía, oye, es que sabes que la casa yo la renté. La casa para mí es prácticamente nueva, tengo 3 meses en ella, nunca he escuchado nada, nunca he dormido súper bien y todo el rollo. Simplemente ahorita empecé a sacar fotografías en total oscuridad y salieron estos rostros. No, y ella se va a dar cuenta que después de haber tomado estas fotografías van a empezar a desatarse diferentes sucesos. Ya luego mandará fotos. No, ¿qué crees? Fabi se cambió de casa. Ah. Literal, o sea, ya la última vez que platiqué con ella, tenemos ahí su WhatsApp y me dice, ¿qué crees? Ya me cambié de casa porque después de las fotografías me empezaba a sentir observada. Dije, sí. Bueno, ojo, probablemente sea más bien como el que ya te enganchaste eso y que ya lo vimos al mismo tiempo los dos en el instante. Yo como experto te estoy diciendo, wow, efectivamente se están mostrando unas entidades, son apariciones. Para nosotros son, en la clasificación de los fenómenos es una aparición, porque una aparición tiene rasgos específicos. Y esta entidad tiene ojo, tiene cavidad ocular, tiene nariz, tiene boca, tiene labios. Y lo puedes definir inclusive hasta el iris del ojo, ¿no? Sí, entonces, se puede ver si es hombre o mujer también. Exacto, ¿no? Que para mí es como una mujer, no sé. Sí. No sé tu parecer. Para mí sí era como, y para ustedes, ¿qué es, señoras y señores? Necesitamos sus opiniones acerca de estos materiales. Son materiales que ustedes nos mandan
a la página oficial de Agencia Mexicana de Investigación Paranormal o a Mi Paranormal. También tenemos el grupo de Bitácora Insólita o Centro Nacional de Paraciencias, donde vamos a recibir todos y cada uno de sus materiales. Por favor, señores, tengan paciencia porque no hacemos un análisis tan rápido, ¿saben? O sea, no es de que nos llega tu foto y decimos, ah, es un fantasma. Sí, porque luego hay gente igual como a mí. ¿Qué no. ves aquí? No, pues no nada más de qué ves aquí. Exacto. Hay que estudiar. Es cuando les digo, what the fuck, o sea, sí, hacemos nuestro trabajo, tratamos de hacer un análisis más con... profesional. Con profesional. La idea es que tú no te lleves la primera impresión de alguien que te puede decir, es un demonio, ¿no? Porque es una mala asesoría y en eso nosotros no lo hacemos, señores. Señores, también tu fanpage es... Facebook, El Rincón de la Hechicera, y YouTube, Angie Saiz, y Twitter, Angie-Saiz. Y Angie Saiz sube un videoclip de recomendaciones, de... Todos los martes subo. Todos los lunes subo los horóscopos. Y diario, tengo diferentes dinámicas, de diferentes cosas que les enseño, ¿no? Para que te hagan en sus casas. Que hoy vas a tener, yo veo aquí con muchas cosas así muy padres. Sí, hoy es la noche de San Juan, o sea que ya al ratito haremos algo ahí. Chiqui Witch. Bueno, no se pierdan porque más adelante también tenemos el estreno. Ya teníamos una temporada hace un año de Cinema Radio Show. Regresa nuestro queridísimo erudito del horror, César Amigó, con muchísimas recomendaciones para este fin de semana, señores, porque si no salen de antro, si no salen de bar y cosas así, tienen que ver películas de horror. De esas películas que te hacen abrazar a la chiquimami. O al revés. Y que después de ver la película, que lleguen a sus casas, a lo mejor algo se manifiesta y pueden mandarnos sus fotos. ¡Claro! Y muchas cosas más. Pero no se muevan de sus lugares. Vamos, un corte rapidísimo y regresamos aquí. Hacen daño.
Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. El género preferido de los mexicanos entre 18 y 45 años son los relacionados con el horror. Los espectadores de películas de terror son felices al ser infelices, pues pueden disfrutar siendo asustadas. La sangre correrá rápidamente por tus venas, tu corazón laterá más rápido. Y temblarás de miedo. Porque tus sábados ya no serán los mismos. Gritos. ¿Qué onda, mis queridos adultecentes? ¿Cómo están? Estoy de vuelta con Cinema Radio Show. Ya saben, el mejor lugar para ver películas de culto. Y puedes usar el hashtag películas gratis en cualquier red social: Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram. Este show va a ser bastante divertido porque vamos a analizar y les voy a recomendar películas para que vean en streaming o vayan al cine. En esta ocasión tenemos una gran película que la puedes encontrar en todas las plataformas. Ya sea Netflix, Roku, Cinema Channel en Roku, o puedes bajarlas a través de internet porque es totalmente legal. La película de La Noche de los Muertos Vivientes, un gran película de ciencia ficción, horror, del maestro George A. Romero. Vamos a ver el tráiler y ahorita regresamos. Esto es Cinema Radio. Welcome to a night of total terror. Night of the living dead, the dead who live on living flesh, the dead whose haunted souls hunt the living. The living whose bodies are the only food for these ungodly creatures. Night of the living dead. A bizarre adventure in fear. An experience in shock, more shattering than your strangest nightmare. Night of the living dead. A night with the dead who cannot die. A night of total terror. Night
of the living dead. Welcome to a night of total terror. Night of the living dead. The dead who live on living flesh. The dead whose haunted souls hunt the living. The living whose bodies are the only food for these ungodly creatures. Night of the living dead. More terrifying than your strangest nightmare. ¿Qué onda, criaturas? Estoy de vuelta aquí en Cinema Radio Show. Y como vieron, es la película de La Noche de los Muertos Vivientes del maestro George Romero. Esa película cambió totalmente la forma de ver el cine. La película se grabó en 1968 y se estrenó por primera vez en Pittsburgh, en la cual la gente no sabía realmente lo que estaba viendo. Y como dato curioso de la película, jamás en la película se menciona la palabra zombie. La gente cuando salió de las salas fue cuando empezó a hablar acerca del zombie. Como dato curioso, anteriormente había dos películas de zombies, que es I Walk With a Zombie, y la otra película es White Zombie. Dicha película se inspiró la banda The Rob Zombie para ponerle a la banda White Zombie. La película no se iba a llamar La Noche de los Muertos Vivientes, se iba a llamar Night of the Flesh Eaters, una película que iba a ser completamente cambiante de nombre y paradigmáticamente iba a cambiar el cine, pero la productora dijo que no, que era un nombre demasiado violento por lo que estaba pasando en Estados Unidos. La película no trataba de ser una película de terror, sino lo que trataba de ser era una protesta acerca del sistema en los Estados Unidos. Y como dato curioso, la película, todos los personajes no cobraron más que $1 y usaron una playera que decía "Yo fui un zombie en la noche de los muertos vivientes". La película está considerada totalmente de culto y tiene un pequeño problema que hicieron los productores. No le pusieron el copyright a la película y entonces la película puede ser descargada en cualquier plataforma totalmente gratis. Si no estás haciendo delito, la película no tiene copyright. Entonces es bastante interesante lo que esta película cambió totalmente. Los creadores del juego de Resident Evil 2 llamaron a George Romero para hacer el tráiler de la venta del videojuego. Y otra cosa curiosa es que La Noche de los Muertos Vivientes se divide en una saga. Que la primera película es Los Muertos Vivientes, después es El Despertar de los Muertos Vivientes, y la tercera película es El Amanecer de los Muertos Vivientes, y después salieron dos secuelas más, también dirigidas por George Romero. La película cambió completamente el mundo del cine. Creo que se las recomiendo muchísimo y la pueden ver en cualquier plataforma de YouTube, Netflix, o la pueden descargar y ya saben, es totalmente gratuita. Les voy a recomendar una película para que vayas al cine justamente este fin de semana. Es una película rusa que se llama La Novia. Puedes ir a verla en Cinépolis, en cualquier Cinépolis va a estar. La película es una película totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. ¿Por qué? Porque es una película rusa, es una película que trata un tema muy interesante que a lo mejor al ratito, Antonio, dentro de su bloque va a estar platicando acerca de cómo la gente dentro del siglo pasado tomaba fotos a los muertos y después los hacían como que estuvieran vivos. Se llevaban los cuerpos, los maquillaban, los paraban y se tomaban fotos con ella. La película trata exactamente de este pequeño ritual o extraño fenómeno dentro de las fotografías. Y vamos a ver el tráiler de La Novia y ahorita regreso. Esto es Cinema Radio Show, no le cambies.
Ведите ее быстро! Это для нас? Это нам к свадьбе готовят. Нравится? Вы зачем наверх ходили? Ты что, маму рассердить хочешь? Нет. Мама очень рассердится. Лиза, ты предаешь нас. Ты понимаешь, что я ее люблю? Я не могу этого сделать. Это ты не понимаешь, что значит каждый день бояться за своих детей. Сделай все, что ты хочешь. Свои еще дети. Умоляю. Пожалуйста. Пожалуйста. ¿Qué onda, mis queridos adolescentes? Estamos de vuelta aquí en Cinema Radio Show. Y lo que estaban viendo ahorita era la película La Novia, por el director, no sé si se pronuncie bien, pero debe ser Staklop Pavlovsky. Entonces, es una película rusa, basada en hechos reales. Yo se las recomiendo que salgan ahorita mismo de la oficina o lo que estén haciendo y vayan a Cinépolis a verla. Y vamos a ir, además, a hacer un pequeño espacio para que visites mis redes sociales. Me encuentras facilísimo como @amigofilms2000 o puedes usar el hashtag cine de culto. Ya sabes, en lo mejor del cine está aquí en Cinema Radio Show y vamos con la guapísima, la sensual Angie Saiz. Nos vemos. Hola, pues mira, continuamos aquí. Ahora les voy a hacer las recomendaciones para este fin de semana. Como ven, acabamos de entrar en el solsticio de verano y hoy es una noche muy mágica porque es la noche de San Juan. De hecho, en Europa hoy hacen muchas celebraciones, que a lo mejor en Wicca no lo hacemos tal cual, pero acostumbran como a meterse al mar, como ocupar como muchas cosas que tienen que ver con agua. Eso en Europa. En Wicca sí ocupamos algunas cosas que les voy a decir que pueden hacer en sus casas, que les van a ayudar mucho. Esta noche de San Juan es una noche muy mágica para pedir deseos y es una noche en donde las brujas recolectamos hierbas para ponerlas a secar, para hacer hechizos, para hacer bolsitas de encantamientos y diferentes cosas. Aquí yo tengo un caldero. Si ustedes no tienen un caldero, bueno, pueden ocupar una ollita o la pueden pintar o pueden poner un plato. Este es un caldero que representa a la matriz. Tengo aquí un copalero y un carbón vegetal para que hagan su incienso. Este carbón lo van a prender alrededor, luego le van a soplar y van a poner las hierbitas. Y si quieren hacer un ramo, aquí hay uno que yo ya hice, este tiene caléndula, tiene hierba de San Juan y tiene milenrama para hacer su ramito. Lo pueden hacer de una o de tres o de cinco hierbitas para que sean números impares, para que se esté moviendo la energía. Y esto va a ser para ahuyentar a los malos espíritus esta noche. Esto lo pueden hacer siempre, pero recuerden que todo tiene que ver con una intención. Y esta la van a hacer el día de hoy.
la van a colgar y la van a hacer un nudito y lo van a colgar hacia abajo y lo van a colgar así. Y lo van a dejar hasta que se seque y a que siga limpiando todo el lugar, a que siga ahuyentando esos espíritus. Y cuando ustedes sientan como que esto ya dio lo que tenía que dar, ya recogió ya todo, lo van a tirar a la basura. O lo pueden desmoronar y regresarlo a la tierra, como ustedes prefieran. También lo que pueden hacer, si quieren hacer un incienso, porque esta noche también es una noche en donde se trabaja con el fuego, entonces ya tienen su copalero o su plato, una lata, le ponen el carbón vegetal y las hierbitas de estas, ya sea de las tres que tienen ahí o otras, pueden ser secas o pueden ser frescas, se las van a poner en la mano y las van a machacar o van a poner así como circulitos para pedir que ese poder se despierte y lo van a quemar. Y ya con esto lo van a pasar por toda su casa, su cama, todo, para eliminar esas energías negativas y esos malos espíritus que pudieran estar ahí. Otra cosa que pueden hacer hoy, es muy buen momento para trabajar con agua. Pueden poner en una vasijita así de cristal un poco de agua, le pueden poner un cuarzo adentro y con esta agua se van a salpicar las manos, la cara, todo. ¿Para qué? Para tener buena energía, para pedir protección, para todo lo que ustedes quieran. También, ¿qué más pueden hacer? Como es la noche de los deseos, pueden escribir en hojitas de laurel todo lo que desean. Bueno, pues los invito a que hagan esto, les va a ayudar muchísimo. Escríbanme en Facebook, El Rincón de la Hechicera. Cuéntenme cómo van, que cuenten, enséñenme sus ramos, a ver cómo están. ¿Okay? Y vamos ahorita a hacer un corte comercial. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida.
Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Y regresamos aquí a su programa Bitácora Insólita, Diario de un Investigador. Ya vieron las recomendaciones del cine para el día de hoy y el día de mañana, para que estés con la chiquimami, chiquibaby o chiquiwitch. Qué bonito. Bueno, ya están las recomendaciones y también vamos a ver otros videos, Angie, porque hace rato vieron en sus pantallas en el corte comercial estos avances que tuvimos, que este segmento lo dedicamos a los fantasmas de las niñas. Vamos a ver el primer clip, que este hizo mucha controversia. Por favor, me lo pongas. A ver, vamos a verlo. Este video ha causado muchas cosas en las redes sociales, desde sustos, impresiones y demás. Yo honestamente les voy a dar mi punto de vista como investigador. Siento que sí es como, que tiene como toda la tesitura de una película de horror. Ahorita que estábamos hablando del Cinema Radio Show, o sea, el lenguaje es como muy, ¿sabes? Como muy intuitivo. Sí. ¿Cómo ves, Angie? Sí, de hecho a mí no me parece como tan fantasma, ¿no? De hecho no. Se ve muy, muy físico también. Sí, se ve muy físico y a lo mejor, bueno, a lo mejor si la toma hubiera sido diferente, ¿no? Pues. ¿Sabes que hay algo muy importante? Luego nos preguntan, oye, ¿qué onda? ¿Pero cómo detectas un fenómeno paranormal? ¿O qué cámara es especial para un fenómeno paranormal? Siempre les digo que es la que tienes a la mano en ese momento, que tú sientes o que estás viendo algo, estás presenciando algo. Tienes a la mano una cámara, ya sea de tu smartphone o una cámara bien, bien diseñada, a grabar, papá. Esa es la mejor cámara. Pero aquí hay como, digo, aquí no me dejará mentir aquí nuestro experto en cine, hay una secuencia, hay unos planos de detalle, o sea, me está contando la historia del fantasma, ¿o no, señor? Sí, claro. ¿Ves? Y aparte regresa y ya se queda mucho tiempo estática, en el mismo lugar, exacto, muy claro, hasta el color de la ropa. Todo. Bueno, vamos a ver el siguiente video, por favor, Gaby, que es el otro fantasma, por favor. ¿Sí lo tenemos? ¿Qué
¿Quién no conoce el fantasma de la niña de Facundo? Todo mundo. Todo mundo. Yo creo que en ese tiempo, obviamente, había muchos programas en Canal 5, Canal 2, Canal 4, que hablaban mucho de fenómenos paranormales. Yo también recuerdo, porque me tocó esa época, cuando estábamos en Viva la Mañana. Y recuerdo, años después, Angie, debo decirles, les voy a quitar la ilusión. Y sí voy a hablar de gente que estuvo muy involucrada en esto. Sí fue producido, sí es un hecho. Nosotros tuvimos la oportunidad de grabar con el equipo de Wax, el programa de Canal 5, que era con era con Rosana Castellanos, Fabiola Campomanes, había otro, Chiprut, y había otro chavo, que era, creo que es el Lechuga, la Alfalfa, Lechuga, no sé cómo le dicen a ese chavo, pero bueno, fuimos a grabar al Teatro Frufru, y me dicen, literal así, Fabiola Campomanes me dice, a ver, Samudio, ¿a qué hora sale el fantasma? Y yo, pues, ¿cuál? ¿No? A las 8. Pues eso venimos a investigar, ¿no? Y me dicen, no, a ver, güey. Yo la neta es que no voy a perder todo mucho tiempo así, medio payasón al principio. Roxana, excelente, excelente persona y ser humano. Te mando un gran saludo y un beso. Otra cosa. Y me dice, es que, ¿sabes qué, güey? Yo, ¿te acuerdas del fantasma de Facundo? El de que presentó Juan Ramón Sáenz. Le dije, sí. Ese fantasma no era fantasma, güey. Era mi hija. La producción me pagó una lana, güey, para meter a mi hija en un cementerio a esas horas de la noche. Yo estaba a 3 tumbas de ella, güey. Por eso la niña me estaba llamando. Dije, ¡ah, qué poca madre! Neta, es exclusiva de este video, señores. Dicho por Campomanes. Y ahí, Roxana Castellanos no me va a dejar mentir. Ni Chiprut, ni todos los que estuvieron ahí. Ni Facundo. Todos. Y Facundo, pues bueno, al final del día, pues es un show, su programa. Y es un excelente comunicador. Y pues Facundo lo mostró y punto, ¿no? Obviamente Facundo dijo, a ver, Juan Ramón Sáenz, tú eres el experto, ¿no? Sí, claro. La responsabilidad fue de Juan Ramón Sáenz. Ojo con eso, por eso no hay que recopilar, señores. Siempre hay que investigarlos uno mismo. Pero vamos a ver el último video, Angie. Por favor, si me lo corres, Gaby. Este video le causó... Hacienda Ojo Caliente, estamos aquí y vamos a buscar el espíritu supuestamente de una niña de 11 años que fue acuchillada en la casa. Así que los invito a pasar. A ver, Angie, tu punto de vista. Yo también creo como que eso no es tan real. Se ve muy diferente a las primeras imágenes que tuvimos, que esas sí se ven diferentes, se ven escalofriantes. Ah, sí, esta se ve como algo ya sí. Como muy producido. ¿No? Sí, ya. La neta sí, mira, yo
yo sí quiero ser enfático también. Esto tuve la oportunidad de trabajar con Andrés Van Cook, que es el que hizo la investigación. Andrés Van Cook estuvo trabajando en Nexa FM en un programa que se llamó Casi Increíble, muy, muy padre el programa. Era un programa de radio muy, muy didáctico y demás, y tenía psicofonías y demás. Y yo estaba como experto. Entonces, cuando me muestra esto, le digo, te voy a contestar como experto, no te voy a contestar como aficionado. Como aficionado te puedo decir, wow, güey, estoy viendo una película de terror. Como experto te digo, así no hacemos una investigación. El estrobo no entiendo para qué. El estrobo, señores, es esta lucecita o las lámparas. Como de antro. Ándale, que las mueves en el rostro, pues obviamente se ve raro, ¿no? Meterle un filtro a tu cámara o meterle una corrección de color a tu video, pues ya me remite a una postproducción. El hecho de estar con la lamparita, la cámara subjetiva, en ese entonces se estaba estilando todos los... la película inclusive de La Bruja de Blair. Entonces cuando empezaban The Witch Blair con la cámara subjetiva y a correr y movida y bla, 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 se gestaron una de videos así y le dije, Andrés, honestamente como experto, para mí es una mamada. Sí, porque ¿sabes qué parte? Sí. Cuando se presenta alguna entidad, uh-huh, no se presenta todo el tiempo que se queda ahí parada y tiene como tanto tiempo. Es algo que tienes que captar, que es en segundos realmente. Segundos, nada más segundos. Y aquí parecía casi que le estaba entrevistando, quiero a mi mamá, y como muy clarito, muy cerca realmente. No, me da risa Andrés Blanco que te dice, no, es una niña. Y le estira la mano, ven para acá, y así, no, créanme, señores. La psique de cualquier ser humano, nosotros que estamos acostumbrados a esto y que lidiamos prácticamente a diario todos con nuestras entidades, sí, nos da miedo. O sea, no es una cuestión tampoco de decir, güey, lo veo y, hola, ¿cómo estás? No sabes cómo lo va a recibir tu cerebro. Racionalmente es un hecho que no puedes explicarte y en ese momento corres. Una persona común que no está acostumbrada a un fenómeno paranormal, imagínense cómo reaccionaría. Sí, no se va a quedar ahí como tanto tiempo y tan cerca, porque sale la toma tan cerca, más cerca que tú y yo. Exacto. ¿No? Casi así de... Ándale. Y la otra todavía ni siquiera, casi se tapa la luz, ¿no? No, sí está sólido. Bueno, la idea de todo esto, señores, es que nosotros también les digamos a ustedes específicamente qué diferenciación hay acerca de un fenómeno paranormal real y un fenómeno paranormal que es irreal. Tengan mucho cuidado porque... Que no se dejen engañar. Exactamente. Hay muchísimos videos muy padres y demás cosas, historias de terror. Pero ojo, la investigación paranormal es muy distinta y eso se los mostraremos próximamente en el Tour Insólito. A partir de julio vamos a abrir la nueva temporada. Tenemos grandes sorpresas, Angie. Va a estar buenísimo. Nuevas locaciones y nuevas investigaciones y sobre todo la experiencia sobrenatural la vives tú. Redes sociales, Angie, por favor. Facebook, El Rincón de la Hechicera, YouTube, Angie Size, y Twitter, Angie-Size. Ahí está apareciendo en la pantalla qué banner tan chulo le hice. Sí, quedó súper. Ahora sí te luciste. Te dejo un beso. Ahora sí, se lució. Yo no soy traicionero. Pude haberlo hecho, ven acá. Nada. Y mis redes sociales, a mí paranormal y @agentesdenegro. Ahí está apareciendo en sus pantallas. Recuerden que estamos totalmente en vivo y totalmente en directo por Aztele.tv. Muchísimas gracias a Aztele. Las redes sociales de Aztele, hace rato creo no las vi, pero es Aztele.tv en todas sus versiones, Vimeo, YouTube y demás. Y este programa lo vas a ver por la tarde en Vimeo, en la plataforma Vimeo o en la plataforma de YouTube. Y la retransmisión de nosotros el domingo por el Facebook Live. O sea que no hay pretexto para que no nos vean. Exactamente, señores. Ahí está la página web, agentesdenegro.com. Y nos estamos viendo la próxima semana. Muchísimas gracias, Angie. Muchísimas gracias. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias a todos ustedes. Y recuerden que esto es el diario de un investigador. Hasta luego.